A lo que ocurrió en Playa del Carmen. Una pareja fue arrestada cuando estaba en un club de la zona de Playa Mamitas, una zona exclusiva de esa playa en Quintana Roo. De acuerdo con las primeras versiones, el dueño pidió que los quitaran porque el club es privado y no estaban consumiendo nada. Turistas grabaron el momento en el que los elementos de la Policía Turística de Solidaridad arrastraron al hombre y a la mujer que estaban acostados en la arena tomando el sol. Luego de la difusión del material, ahí sí reaccionaron. Autoridades del ayuntamiento informaron que los policías serán dados de baja y que habrá cero tolerancia a abusos de autoridad. En redes sociales, un usuario lanzó una convocatoria para realizar un picnic masivo en el lugar donde ocurrieron los hechos para demostrar que la playa, y vaya que lo es, por lo menos así lo dice la Constitución, la playa es de todos.